Hola amigos, bienvenidos a un video más para mi canal y si eres nuevo aquí te invito a que te suscribas y déjame presentarme. Mi nombre es Britney y soy una chica que vive actualmente en India. My God, llegó mi festival preferido. Con tan solo escuchar la palabra Diwali, no puedo calmarme, porque es un festival que te brinda alegría, celebración, luces, regalos, dulces, etcétera, etcétera, etcétera. Festival más esperado por toda la población de India. El primer día que marca el festival se llama Dhanteras, que es el 13 de noviembre de este 2020. Diwali se celebra con gran entusiasmo en India, ya que simboliza la victoria del bien sobre el mal. También conocido como Deepavali, que significa hilera de luces. La preparación para este gran festival comienza mucho antes con la gente limpiando sus casas. Luego decoran sus hogares con flores, lámparas, luces, como todos los demás festivales de la India, la comida también juega un papel esencial en Diwali. Desde deliciosos dulces o deliciosos sabores, cada hogar prepara una comida que vale la pena alimentar a un reino. Mucha gente también regala dulces a sus amigos y familiares para desearles suerte y prosperidad para los próximos días. También hacen su puya a nuevos artículos, como carros, motos, scooters, etc. En el hinduismo, el símbolo de la derecha se llama swastika, simbolizando surya, que es sol, prosperidad y buena suerte, mientras que el símbolo de la izquierda se llama sauvastika, simbolizando la noche o los aspectos tántricos de Kali. Bendicen estos artículos para mantenerlos a salvo de las malas influencias. Un dato curioso de este festival que me deja con una incógnita y muy pensativa es que las personas de India se la pasan ahorrando todo el año para que llegue estas fechas especiales y se compren nuevos inmuebles, vehículos, joyas de oro, plata y sobre todo cierran negocios muy muy importantes por estas fechas. Las dichas iluminadas ayudan a disipar la oscuridad de esta noche e irradian luz. Estas dan la bienvenida, lo que marcan el comienzo de la buena suerte, la riqueza y la prosperidad. Y ahora viene mi parte favorita, que son los juegos artificiales. Los fuegos artificiales en India se utilizan ampliamente durante Deepavali, el festival de la luz.